Buenas noches, compañeritos. Espero que estén bien. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahí mejorando. Yo creo que hoy vamos a dar otro pasito más, así poquito a poquito para ir avanzando. La cosa no detenernos. Así que rogaría su comprensión. Bueno, empecemos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Y cómo hacemos valer los derechos humanos? Esto es algo muy importante. Unas palabras, preguntas sencillas. ¿Qué son los derechos humanos? Yo sé que todos nosotros, por nuestra capacidad intelectual, por su formación, pues ya podemos entender lo que son los derechos humanos. Una forma tautológica muchas veces de indicar que los derechos humanos sirven para la protección de los derechos humanos de las personas. ¿Está bien? Pero tenemos ya esa conceptualización de los derechos humanos. Pero hay que partir de una idea fundamental también. Los derechos humanos nosotros los gozamos libremente. Tenemos cualquiera de los derechos humanos. El ser humano es libre en sus derechos. Disfruta sus derechos. El Estado tiene la obligación de hacer valer esos derechos. Nosotros tenemos que entender que los derechos humanos son para nosotros y nada más que para nosotros. Cualquier tipo de derecho, pero lo importante es conocerlos, porque si conocemos los derechos, vamos a poder hacerlos valer. El problema es que muchas veces no conocemos nuestros derechos, y si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo lo vamos a hacer valer? Y entender, y también entender, porque es pura concientización, concientizarnos que no solo tenemos derechos, sino que tenemos la obligación de respetar el derecho de los demás. Nuestros derechos humanos son tan libres, son absolutos y libres, pero tienen un límite. Y ese límite empieza cuando empieza a lesionar el derecho de los demás. Tenemos la libre expresión del pensamiento, por ejemplo. Tenemos el derecho de expresarnos libremente, pero tiene un limitante. Cuando empieza a afectar el derecho a los demás, cuando ya empieza con calumnias, ahí ya el derecho humano a la libre expresión tiene un límite. Es concientización, conocer nuestros derechos y saber que tenemos límites. El límite esencial es cuando empieza a afectar el derecho a los demás. Eso es guardadito. Tenemos todos los derechos sabidos y por haber, pero con el límite de que empezamos, empieza el límite cuando empezamos a afectar el derecho a los demás. Y estas cosas son muy sensibles y muy son, sen, perdón, son sencillas y son tangibles. Hay derechos claros, ¿no? El derecho a la libertad. El día que lo detengan ilegalmente, pues usted sabe, es un derecho humano que me están violando. O el tema de cuando lo despiden ilegalmente de su trabajo, pues también ahí hace valer su derecho al trabajo, es un derecho humano. El acceso a la educación, pues también hace valer el derecho humano al acceso a la educación. Pero hay otros que se miran todos los días y no los hacemos valer. Hay una sentencia interesante, la vamos a ver en su momento, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Francia, y todo por el derecho a la intimidad, que eso constantemente lo seguimos sufriendo nosotros. ¿Cuántos de aquí no tienen un vecinito que enciende su radio y su música a todo volumen? Una cosa tan sencilla. Este vecinito tiene derecho a su música. Que escuche la música que él quiera. Pero ojo, que no afecte la intimidad suya. Eso es lo único que se le pide. Escuche su música, hombre, eso no es problema. Pero ese escuchar su música tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Cuando afecta a los derechos de los demás. Usted es la vecina o el vecino. Usted tiene derecho
A ver, su televisión en su casa, en su sala, con sus hijos, su esposa, su familia. Tiene ese derecho. Tiene ese derecho. Escuchar lo que usted quiere, escuchar, escuchar su música, escuchar su televisión. Pero, ¿qué sabe si el vecino le está tronando ya los oídos? No, hombre, el vecino debe de entender. El vecino debe entender que ese derecho a la música le asiste, pero hasta cuando afecte la intimidad de las personas. Y es una sentencia interesante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde sancionó a Francia, porque nunca respetó el derecho humano de unos vecinos, el derecho humano a la intimidad. Entonces, y esto lo padecemos muchos, aquellos en los pueblos era mucho eso de algunas iglesias que ponen altoparlantes para que todo el vecindario escuche el culto. Es que todos tenemos derecho a la religión, pero no a la imposición. Si el del culto quiere oír sus prédicas y su música religiosa ahí, que lo hagan, pero que no afecten el derecho a los demás. Es una cosa simple. Estos son los derechos humanos. Derechos humanos, yo conozco mis derechos y quiero que hacer valer mis derechos y respetar el derecho a los demás. La libre religión, el derecho al culto. Todo el mundo tiene derecho a una religión. Que disfrute su religión, pero que no afecte el derecho a los demás. Eso. La persona que le fue a suplicar a usted, le fue a suplicar porque su hija se iba a morir y le fue a suplicar que le preste un dinerito y que le promete que nomás tenga el dinero, se lo va a recuperar, pero se lo asegura y le llora. ¿Y qué hace usted? Ah, de buen corazón, le voy a prestar lo único que tengo. Ya van 3 años y no hay forma que le pague, sino todo lo contrario, se volvió su enemigo y su enemiga y ya no, ni lo volteé a ver. ¿Qué quiere usted? Que le respeten su derecho humano. ¿Y cuál es su derecho humano? Que le devuelva lo que le pagó. ¿Por qué ser tan? Y por eso no hay paz, no hay armonía. Y afectan derechos humanos. Por falta de comprensión, madurez o simplemente cultura o educación. La educación me dice, si te prestaron un dinero, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? Si aquí no estamos nosotros redescubriendo la rueda, es que le devuelva su dinero. Si hizo una compra, tiene que pagarla. Así, sencillo. Pero se dan los problemas. Ahorita me viene en la cabeza que yo hago un recuento que al menos 3 veces, y por la prensa me he enterado, por la prensa, ha habido hasta muertos por falta de comprensión, por irrespetar un derecho humano elemental. Mire, en los parqueos hay gente que mira que un vehículo va a salir. Entonces, este primer vehículo viene y se estaciona con pidevías, esperando que este sujeto salga y así él se coloca en lugar del sujeto. No hay problema. Ah, pero aparece otro sujeto, otro carro. Mira todo eso y le importa, y cuando sale el otro, él se mete. Imagínese usted, ¿por qué no respetamos el derecho ajeno? ¿Por qué no? Y de ahí se han dado grandes problemas porque hasta ha matado a gente. No sé si el primer vehículo o el segundo, pues. ¿Por qué hace eso? El famoso caso que siempre decimos nosotros, el listillo aquel que llega de último y quiere pasar de primero. Es que es absurdo. Está irrespetando el derecho a los demás. ¿Por qué irrespetar el derecho a los demás? ¿Pero por qué? Ahí ustedes se dan cuenta, está todo su vehículo, todo haciendo una cola por
por un accidente o alguna reparación adelante. Ah, no, hay gente que se mete por lado izquierdo. Dice uno, pero si este vino de último, él no debe de, él no comprende que también debe de pasar de último. Está mi lógica. Llegó de último, ¿qué tiene que hacer usted? Pasar de último. Hay gente que madrugó ahora por los hisopados o por las inyecciones. Hay gente que madruga, hay gente responsable que está ahí a las 6, 7 de la mañana ya haciendo su cola. Ah, no, hay sujeto que se levantó a las 9 de la mañana y quiere pasar antes que esta pobre gente que llegó de las 5 de la mañana. ¿Por qué será así? Esos son los derechos humanos. Derechos humanos es que tengo el derecho de hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Tengo todo el derecho. Y el límite es cuando empieza a afectar el derecho a los demás. Este es algo muy importante. El límite es cuando empiezo a afectar el derecho a los demás. Con que eso lo tengamos en mente. Por eso creo yo que derechos humanos lo que realmente es una concientización. Concientizarnos, porque todos conocemos nuestros derechos, todos. El día que a usted le hagan, pero no que usted pierda esa parte. Si usted pierde una clase, usted sabe. Pero que le hagan perder una clase, a ver si no va a derechos humanos aquí. Ah, claro que tiene derecho, claro que sí. O cuando le hagan perder su trabajo, ahí va a donde sea, porque tiene derecho. Son derechos humanos, pero uno lo que yo no entiendo es quién es el violador de esos derechos. No entender que lo uno que quieren, tienen que hacer lo correcto. Nada más. La persona, yo me recuerdo antes, los ayudantes de las camionetas, esto va reflejado con el tema de corrupción nuevamente. Si el pasaje valía 1.50 y uno le daba 2 quetzales, le decía el ayudante, permíteme, cuando te bajes te va a los 9 centavos, si puedes. Cierto, esperando. Entonces, ¿por qué no? El ayudante dice, mira, aquí están tus 50 que me diste. No, me tengo que ser el loco, tengo que hacer esa trampa. Entonces, si no respetamos los derechos de los demás, no hay paz, no hay armonía en la sociedad. La idea fundamental de los derechos humanos es que efectivamente hacer valer nuestros derechos y estar consciente que tengo que respetar el derecho de los demás. Por cualquier cosa, respetar el derecho de los demás. Eso de las filas, yo me recuerdo, no sé si alguno de ustedes se recordará, cuando surgió el Transmetro, fue un dolor de cabeza porque no estábamos acostumbrados a respetar el derecho de los demás. Si el que llegó antes tiene que entrar antes, no sé qué otra lógica se puede usar. Si el que llegó antes tiene que entrar antes, si el que llegó antes de mí tiene que entrar antes de mí, así de sencillo. Y lo peor que hay gente que miro que no se siente ni mal. Yo no sé qué pasa. Pero, ¿por qué les digo esto del Transmetro? Porque recuerdo cuando subió. Antes, no se recordarán, pero era nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra mala educación. En 100 metros, una cuadra, habían 3 personas. Una al inicio, la otra a la mitad y la otra al final. Y la camioneta tenía que hacer las 3 paradas de la esquina, después caminaba, llegaba a la mitad, después llegaba a la otra esquina y así. Porque estábamos acostumbrados. Esa camioneta tenía que parar aquí donde yo le digo. Habían paradas particulares, inventadas en forma automática y el piloto respetando. Tuvo que ir el Transmetro a que nos vino a enseñar. No, señores, paradas son ya definidas y usted tiene que ir a la parada y la parada llegar allá con usted. Eso nos tuvieron que enseñar, porque nada que ver. Recuerdo cuando surgió el Transmetro, habían unas
tumultos de gente y pasaba el que entraba de primero, no el que llegaba de primero. Ahora miro yo qué bonito que la población se hace su cola, pero tuvimos que aprender. Y todos por no conocer que tenemos que respetar el derecho a los demás. Simple. Si llego después, salgo después. No hay otra opción. Pero aquí, yo siempre he dicho, lo lógico se convierte en ilógico y lo ilógico en lógico. Y creemos que es más listo que yo porque llegó de último y salió primero. Eso no es correcto, eso no es lógico. Y eso es lo que menos tenemos que acrecentar. Tenemos que acrecentar únicamente el derecho a los demás. Respetar nuestros derechos y respetar el derecho a los demás. Mi derecho finaliza cuando empiezo a dañar el derecho de otros. Eso es lo que tendríamos que hacer conciencia siempre. Entonces, los derechos humanos, formalmente, como cualquier derecho, siempre se inicia que es un conjunto de principios y normas jurídicas que sirve para proteger los derechos humanos. Muy bien, eso es parte de un derecho, una definición formal, pero también teleológicamente se basa en la libertad y dignidad, entendiéndose la dignidad como fuente de todos los demás derechos humanos y el límite a cualquier actividad del propio Estado. Miren la dignidad qué importante es, no solo la fuente de todos los demás derechos, sino también es el límite de cualquier actividad del Estado. Y una manera descriptiva de los derechos humanos que se fundamenta en los valores de la libertad, igualdad, seguridad y justicia. Miren qué interesante la libertad, hablando que la libertad, pues el ser humano tiene libertad de accionar en todo aquel campo que quiera accionar. Con el límite, ya sabemos, donde empiece a lesionar el derecho a los demás. Esa libertad muchas veces es el conocimiento en sí. Hay una frase por ahí que dice, el conocimiento libera. Y claro que sí, es entre usted más conoce, tiene esa libertad de decisión. Entre menos conoce, no tiene más libertades, por mismo desconocimiento. La igualdad se debe entender el tratar en forma igual a los que son iguales y tratar en forma desigual a los que son desiguales. Es un tema que vamos a profundizar un poquito más. Filosóficamente hablando, esto es tratar en forma igual a los que realmente son iguales y en forma desigual a los que son desiguales. Y la seguridad, indudablemente hay una seguridad alimentaria, la seguridad personal, seguridad jurídica, incluyendo una seguridad vial. La seguridad alimentaria, pues efectivamente es algo que duele en nuestro país también, porque hay tanta desnutrición crónica que tanto daño le hace a Guatemala. Una seguridad personal también es muy, muy cuestionable en Guatemala, la seguridad personal. La seguridad jurídica, pues de una u otra manera también puede existir algún tipo de problema jurídicamente con lo que está pasando. Y una seguridad vial, que es constante. Yo trataré de conseguir una sentencia bien importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde sancionó al Estado de Nicaragua por falta de seguridad vial, porque violentan los derechos humanos. Y son cosas que uno tal vez no las tiene tan claras, pero sí le violentan los derechos humanos. Aquellas carreteras que están enmarcadas, una cantidad de hoyos. ¿Qué hace usted cuando va conduciendo su vehículo? Tratando de liberar los hoyos. Y por andar liberando los hoyos, ¡paz! Se accidenta fácilmente con otro carro que quizás viene siendo lo mismo. ¿Problema de quién es? No son de los conductores, perdonen usted, es problema del Estado. O por ir en esa carretera hay un gran agujero, ¡push! Destroza su rueda y destroza su vehículo y destroza su familia. ¿Quién es el problema? No es usted, ni su vehículo, problema del Estado. Y hay una sentencia interesante contra Nicaragua en donde se sanciona por eso precisamente, por unas muertes devenidas de las malas carreteras. Esto es parte de la seguridad vial. La seguridad por ejemplo, nos damos cuenta con los discapacitados. Aquí eso me molesta, me duele. Mirar las pasarelas solo con gradas.
¿Por qué tienen que hacer solo con gradas? ¿Por qué no hacen rampas? ¿O será que las pasarelas son solo para las personas que podemos caminar libremente? No, las pasarelas son para todos, para todos. Los que están en silla de ruedas, ¿cómo van a cruzar la carretera que está el trébol, por ejemplo? No, no se me ocurre, de veras, lo siento, no se me ocurre cómo va a pasar a esta pobre persona en silla de ruedas. No, no me da la cabeza. Pensaron en ellos. La persona de muletas, ¿cómo va a cruzar? O la pobre señora que tiene un carruaje con un niño o dos niños. Pensaron en ellos. No, no. Afectan los derechos humanos, afectan los derechos humanos y la seguridad vial, porque es donde ponen peligros a todos. Y tampoco nos vamos a reinventar la rueda, compañeros. Esto está fácil. Se va usted a Salvador o se va usted a México, que son de nuestro entorno social y cultural. Y la verdad es que ellos, en primer lugar, carreteras, no pasan por los pueblos. Salvador. Las carreteras no pasan por los pueblos. ¿Qué es lo que fomenta ahí? Seguridad vial. La seguridad vial. Porque si los vehículos, camiones pasan a los pueblos, ¿a quién ponen peligro? A la población de los pueblos. Todos son desvíos. ¿Cómo debe de ser? No sé cuándo lo vamos a entender aquí. Ya nosotros entendemos que los desvíos o libramiento es para el conductor, para que el conductor se libere del pueblo, y no piensan a la inversa, que es para proteger al pueblo. Usted va aquí a San Lucas. La tristeza. Unas carreteras bonitas de cuatro carriles, pero destrozados que es parte de la seguridad vial como un derecho humano. Destrozados los tapachoques, aquellas curvas. Qué peligroso es. Peligroso. Pero aquí, ¿cómo que no nos damos cuenta? Súper peligroso. Imagínense que viene un carro descontrolado, en estado de ebriedad o descontrolado, y en una curva de esas, por ese mismo descontrol, se pasa al otro carril contrario. Bien puede matar a una familia que viene correctamente en su carril, pero el otro se pasa. ¿Por qué? Porque no hay esos tapachoques. No existen. Y si existen, están destrozados. Es parte de la seguridad vial. Es muy importante la seguridad vial. Uno va a Salvador, yo acabo de ir y le digo, me quedé encantado. No solo porque las carreteras no pasan en los pueblos, sino que en todos los cuatro carriles, en medio, aparecen esos tapachoques de cemento para que ningún carro accidentalmente se pase al carril contrario. Esto es seguridad vial. Aquí creemos que están tan de adorno esas cosas, que no sirven para nada. Y si alguien ya se topó con ellas, y si alguien ya se accidentó, pero por el tapachoques no pasó al otro lado, ah, qué bueno, pero ya no lo vuelven a reparar, ahí está. Y uno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Si es seguridad vial, es un derecho humano. O tendríamos que acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado repara y se ponga a pensar en el pueblo y se ponga a pensar en la seguridad vial del pueblo, de los conductores y de la población. Que es más de la población. Es un derecho humano, nuestra seguridad. Y de ahí viene el tema de seguridad y el otro valor fundamental, que es la justicia. A través de la justicia llegamos a comprender y a hacer valer nuestros derechos fundamentales. Usted acude a un registro para hacer una anotación correspondiente y no se lo permiten, pues tendrá que acudir a la justicia. Lamentablemente, y por desgracia, suele ocurrir esto, ya sea la justicia administrativa, judicial o incluyendo la constitucional. Y aquí es muy importante cómo hacemos valer nuestros derechos humanos. Hacemos valer los derechos humanos a través de la justicia y llegar hasta el ámbito constitucional. De ahí viene mucha relación con el curso de procesal constitucional que les llevan.
porque el procesal constitucional se enfoca en el amparo. El amparo, la verdad, es el SOS de la justicia, en Guatemala especialmente. Muchas cosas se logran arreglar vía amparo, lo que la vía ordinaria, la justicia ordinaria, no logra darle la justicia a la persona. Muchas personas tienen que acudir a la vía del amparo. Y créame que la vía del amparo es algo muy importante, porque ustedes se dan cuenta y refrescan un poco, el amparo va estrictamente en defensa de sus derechos humanos. De ahí la importancia de los derechos humanos y el ámbito constitucional. Porque el amparo, por eso dice, todo es susceptible de materia de amparo. Todo, todo. Porque todo abarca los derechos humanos y el amparo en sí es para proteger y hacer valer sus derechos humanos. Primero, obviamente, se tiene que abarcar la definitividad, agotar los recursos ordinarios, las acciones administrativas, judiciales, ordinarias, y de último el amparo. Pero se logra mucho con el amparo, y el amparo en sí es proteger los derechos fundamentales. Es nuestra herramienta fundamental en derechos humanos, el amparo. Y el amparo, no crea usted que es una creación del legislador, del constituyente, no. Viene de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hablan del amparo, que el amparo es el derecho humano que se tiene de acudir a la justicia constitucional para hacer reclamos de sus derechos fundamentales. Entonces, ahí está donde llegamos a entablar ¿qué son los derechos humanos? Entonces, definiendo los derechos humanos de una manera más concreta, se puede decir que los derechos humanos son un conjunto de garantías y derechos inalienables, conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano basados en la dignidad, que son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano basados en la dignidad, que son indispensables para su subsistencia y su desarrollo dentro de la sociedad. Esos son los derechos humanos. Ya independientemente de una definición tautológica, formal, teleológica o descriptiva, podemos entender que esos son los derechos humanos. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Pues indudablemente nos sirven para lograr la paz y armonía. Recordando que si a usted el deudor no le paga, no tiene paz. Si el deudor le paga, ya tiene paz. Así de sencillo. ¿Cuánta gente no ha caído en el error de ser fiador? Y después tiene otros enemigos increíbles. ¿Por qué hacer esto? Si usted se comprometió en algo, cumpla. Así de sencillo. Los derechos humanos tienen una esencia, naturaleza y propiedad. Esa esencia se basa en un aspecto filosófico ontológico, que es la de permanecer siempre. Los derechos humanos deben de permanecer y superados constantemente. Esto es muy importante. Y algo que voy a decir ahorita, y que créame y perdóneme, que siempre lo voy a repetir para tener esa cultura fundamental de los derechos humanos, y después, aunque no se acuerden quién se los dijo, pero ya su cultura va a quedar para siempre. Y esto me baso en el principio de la información, que dice que la redundancia es una virtud. Esto es muy importante. La redundancia es una virtud. Vale la pena a veces redundar y redundar para que quede como cultura fundamental. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano por ahí? Perdonen. Bueno. Pues, ¿en qué consiste esta redundancia? Que ahorita lo voy a empezar a hacer. Es que en los derechos humanos vinieron un gran desarrollo al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
En el año 1945, cuando se firma la Declaración de las Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, esta carta establece que dentro de las funciones y fines, propósitos y fines de las Naciones Unidas, es el desarrollo de los derechos humanos. Esto es muy importante, desarrollo de los derechos humanos. Y por eso surgió ese gran auge de los derechos humanos a partir del año 45, más especialmente en 48, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y así se fueron acrecentando pactos, convenios internacionales de derechos humanos, hasta establecer en las cartas fundamentales, que es las constituciones, contienen todo ese bagaje de los derechos humanos. De ahí la importancia de las Naciones Unidas, y esto lo vamos a ver también más detalladamente. Esa importancia que tienen las Naciones Unidas en el ámbito del desarrollo de los derechos humanos. Y nosotros tendríamos que ser felices, porque los derechos humanos que se están desarrollando es para nosotros. Y viven constantemente desarrollándose. Por eso ustedes pueden ver en su constitución del artículo 44, habla todos aquellos derechos no, que no están contenidos en la constitución. Y son derechos humanos, se tendrán por establecidos en la Constitución. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son evolutivos, van evolucionando constantemente esos derechos humanos y se convierten fundamentales ya dentro de la propia Constitución. Entonces, se desarrollan los derechos humanos, se van incrementando, permanecen para siempre y son superados constantemente. Por eso no hay pacto que pueda venir a contrariar derechos humanos que tienen mejores garantías internamente o en otros pactos mismos, porque la interpretación debe ser en beneficio del ser humano. Etiológicamente se basa en la dignidad, los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Esa dignidad, como ya lo manifesté, es la fuente de todos los derechos y el límite de cualquier actividad del Estado. También entra el valor, axiológicamente hablando, en derechos humanos es para alcanzar la justicia. Recordemos que la paz y la armonía es lo que más quiere la sociedad y la paz y la armonía únicamente se logra con el respeto a los derechos humanos. Y ahí entra el aspecto teológico, que a la larga los derechos humanos deben de ser respetados. Respetados para todos y por todos. Si usted quiere vivir en paz y armonía, no solo quiere que le respeten sus derechos humanos, sino respetar el derecho a los demás. El Estado también está sometido a varios estudios. Varios estudios donde los derechos humanos de los estados tienden a ser objeto de estudios. Háblase de organizaciones civiles, organismos internacionales que viven evaluando constantemente el desempeño del Estado. Y el Estado, pues especialmente en Guatemala, pues constantemente sale perdiendo estos estudios por muchos factores, porque los derechos humanos encierra el aspecto de la justicia, la nutrición, la corrupción, la salud, y son aspectos sociológicos que a la larga el Estado no ha cumplido. El derecho a una vivienda propia, estamos hablando de los tratados colectivos, el derecho al respeto de todo lo que en el auge del derecho al trabajo, por ejemplo, también constantemente sigue siendo sancionado. No digamos aspectos ya jurisdiccionales, como lo vamos a ver en su momento con la justicia internacional de derechos humanos. El Estado de Guatemala también ha sido sancionado y es ahí donde les manifesté en su momento, o sea, la clase anterior, de la idea de que podamos recolectar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado de Guatemala ha sido sancionado. Yo creo que hubo una última hace unos cuantos meses de ámbito laboral,
de donde el Estado de Guatemala también fue sancionado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la idea como Estado es no solo tener los derechos humanos como unos postulados, sino que efectivamente que los derechos humanos se cumplan, que los derechos humanos que se respeten. Pero ojo, tenemos que empezar por nosotros mismos, conocimiento de los derechos humanos y que se nos respeten los derechos humanos, pero también tener claridad que tenemos que buscar que nosotros respetar el derecho a los demás. No se puede pretender que solo se me respeten los derechos si yo no respeto el derecho a los demás. En la clase anterior había alguien y me gustó mucho la información, es que hablando de la seguridad vial, no hay seguridad vial cuando efectivamente hay una mala dirección para obtener de licencias, por ejemplo. La obtención de licencias debe ser algo muy drástico, como ocurre en muchos países desarrollados, para que usted ande en las calles poniendo en peligro a otra gente. No tiene que conseguir la licencia en la cajita de cofres, como realmente se dice. No, hay exámenes serios, exámenes teóricos, exámenes prácticos, muy serios. Y de ahí le dejan un año siendo vigilado constantemente por toda la población porque anda con una gran L, como diciendo principiante, y su licencia tiene puntos que le van quitando. O sea, es una cosa seria. Aquí, hasta que no existe esa seriedad, vamos a tener lo que tenemos en el tránsito. Mucha gente conduciendo sin luces, mucha gente sin casco. Yo siempre he dicho que los pobres motociclistas que andan sin casco son suicidas. No pueden estar reclamando más derechos porque ellos mismos están negando ese derecho. Hay personas que uno mira sin casco con todo el niño y la esposa. Y entonces, ¿con qué derecho van a hablar ellos si ellos mismos están respetando su derecho y respetando el derecho de los demás? Entonces, yo creo que lo que nos falta en los derechos humanos es educación. Entender que tenemos que ser obedientes primero con las normas. Somos obedientes con las normas. De los que estamos aquí, ¿quiénes sacaron a conciencia su licencia, por ejemplo? Si estuviéramos en el cielo y ahí nos van a sacar la lista, ¿será que fuimos nosotros capaces de sacar la licencia correctamente? Fuimos a un examen teórico, no con las preguntas que nos dan hechas, sino que porque estudiamos toda la ley y todos los reglamentos correspondientes y los supimos de memoria. Fuimos a sacar un examen práctico donde nos evaluaron correctamente el retroceso, la subida, con un carro mecánico o un camioncito mecánico. Lo hicimos. Desde ahí tenemos que partir. Desde ahí. Pero hay muchos, perdóneme usted, que aquí en Guatemala no pasan nada de esto. En forma automática sacan su carrito y van automática, ya le dan, ya consiguen su licencia y van, ojo, en qué peligro estamos poniendo a la otra población. Y es ahí lo que se da. Yo le he puesto que muchos motoristas andan en moto y no han leído la ley de tránsito y ellos deben de saber que el casco es indispensable. Ahí en el periférico mira uno pasar motos sin luz a las 8 o 9 de la noche. Dice uno, ¿será que él entenderá que está poniendo en peligro a gente y él mismo está poniendo en peligro? ¿Será que entenderá? Entonces, es ahí donde los derechos humanos se van degradando, pero todos porque tenemos que entender que primero empecemos a respetar nosotros las reglas y exigir a los demás. Pero es parte de la educación, parte de la formación de los derechos humanos. Entonces, en conclusión, ¿qué son los derechos humanos? Pues efectivamente son esos derechos fundamentados en la dignidad del ser humano, indispensables para la subsistencia y desarrollo de la sociedad. Ya vamos a clasificar los derechos humanos,
primera, segunda, tercera generación, o derechos individuales, colectivos o transnacionales, que eso lo vamos a ver. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Pues efectivamente para la paz y la armonía dentro de la población. Respetando los derechos de los demás y respetando nuestros derechos, vivimos en paz y armonía. ¿Cómo lo hacemos valer los derechos humanos? Pues los derechos humanos, a través de la justicia, invocamos el derecho administrativo, el derecho jurisdiccional o judicial, hasta llegar al ámbito del amparo, que es el derecho constitucional. Y si no se puede, por desgracia no se puede, tendríamos que acudir al ámbito internacional, que es otro mecanismo que también vamos a ver, tanto ante la Comisión como Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas son las tres respuestas a esas tres preguntas iniciales. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Y cómo los hacemos? Si tienen algún comentario o una duda, compañeritos, perdonen, por favor. Licenciado, también hay un famoso dicho que dice que el respeto a la vida ajena, al derecho ajeno, es la paz, ¿verdad? La conservación de la paz. Así es. Así es. No, y además, miren, son cosas con puro sentido común, por puro sentido de humanidad, pero desde ahí empiezan los conflictos. Yo les digo, y me da mucha pena, yo ya he visto tres casos por prensa, no porque me lo hayan comentado, sino por la prensa misma. Hay fallecidos, si hay asesinatos por no tener comprensión. Si alguien llegó de primero, pues a él le corresponde, nada más. Eso de los parqueos, que es muy cierto. Alguien ya está esperando que salga el otro viene y se mete de una vez, a sabiendas que existe el otro carro, porque nos podemos equivocar. Ah, perdón, no lo vi, lo siento, no lo vi, ahorita lo voy a retirar. No, yo llegué primero y punto. Y hasta cierran la llave y se van. Y el otro se queda molesto porque obviamente él estaba haciendo su cola. Es la famosa listillos. O sea, si no aprendemos a entender que nuestro límite empieza, es cuando empezamos a afectar el derecho de los demás. El tema de lo de la música que yo les dije, también muy cierto. Licenciado, buena noche. Sí. Sobre lo que está comentando, hace algunos años hubo un caso muy sonado en la autopista hacia la capital, ahí por Villanueva, donde porque una persona se metió y no le cedió la vía a un señor, este al que no le cedieron la vía sacó un arma y asesinó al conductor que iba a dejar a su sobrina al trabajo. Sí, mire, yo no sé, imagínese este señor imprudente, él quería llegar antes a pesar que llegó después, lo que estamos diciendo. Si yo llego después, señores, tengo que salir después, así de sencillo, es la regla básica. Si yo llegué antes, tengo derecho a entrar antes, nada más. Pero lo que yo les digo es, se da en parqueos de centros comerciales, ahí se da. Y han habido fallecidos, tristemente fallecidos. Doña Lisette. Buenas noches, Lee, ¿cómo está? Muy bien, gracias, doña Lisette. Mi comentario era que, ¿cree usted que esta falta de respeto sea por falta de educación o algo cultural? O sea, porque si nos educáramos más, entonces pasaríamos sobre lo cultural y entonces ya sería el respeto algo más usado. Yo sí estoy de acuerdo que es la educación. Es la educación. Eduquémonos. Yo no entiendo, pues yo creo que es educación, yo no entiendo el vecino que enciende mucho la radio para que los demás escuchen. No entiendo si él sabe que está afectando los derechos de los demás. Yo entiendo que no sabe. Él enciende la música a todo volumen para que le escuchen las canciones que él está escuchando. Pero ¿será que él no sabe que está afectando la intimidad? ¿No sabe que hay gente, el vecino que está oyendo su,
Máxime, o tal vez está escuchando su noticia, o está escuchando el culto, está escuchando el culto y la gran música de los Tigres del Norte. Imagínese el grave daño que le está haciendo. ¿Será que el vecino no entenderá? Por eso creo que es educación, creo. Don Gustavo. ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches. Sí, yo creo que, pues, como lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Yo creo que es falta de conciencia y también de educación, porque, pues, por lo menos en otros países, lo que hacen para que uno entienda, como se dice, ¿verdad? Es de que, por ejemplo, para no ir tan lejos, en los Estados Unidos lo que hacen, que si usted comete alguna infracción de tránsito o algo, lo primero que le tocan a usted es su bolsillo. Entonces, así es como uno va aprendiendo a no estar cometiendo esas faltas. Entonces yo creo que lo mismo pues se debería de tal vez de aplicar acá para que uno vaya entendiendo qué normas pues uno puede no puede ir incumpliendo, ¿verdad? Mire, don Gustavo, por lo visto usted ya vivió esa experiencia y yo le apuesto que allá no mira gente orinando en las calles. ¿Qué le pasa a la gente si lo miran orinando en las calles? Aquí no, aquí la gente hasta se baja, en plena cola se empieza a orinar. Yo ya quisiera que esta gente vaya a Estados Unidos a ver si lo hace. Eso es imposible. ¿Qué? ¿Por qué son una cosa y por qué son otra cosa allá? Don Daniel. Don Walter. ¿Qué tal y buenas noches? Pues solo para Cuéntame. responder lo que decía la compañera Lisette, yo creo que sí, prácticamente es falta de educación. Realmente no sé, porque pues ahorita últimamente me he dado cuenta, ¿verdad? Y que como hablaban los compañeros de en temas viales, que ahí es donde uno pues prácticamente ve el día a día de cómo es el tránsito acá en Guatemala, ¿verdad? Y como decía usted, en los parqueos pues no se respeta directamente el tema de que estén esperando ni nada de eso, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando uno directamente va al trabajo, manejando, conduciendo y todo, de que no sé si a los compañeros les pasan, pero últimamente me he dado cuenta que así como hay motoristas imprudentes, hay conductores en vehículos que son demasiado, o sea, demasiado imprudentes, porque me ha pasado de que le meten la trompa del carro a uno y pues y a veces como que sí molesta y creo que uno está prácticamente como si usted tiene el derecho de vivir en su vida y no respetan eso. Sí, yo creo que es también cómo se consideran licencias. Eso, si hiciéramos un estudio consciente, habría muchas sorpresas. Bueno, pues don Eric, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Considero también que es algo cultural. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la cultura japonesa. Ellos tienen un dicho y dice que un día la disciplina vencerá la inteligencia. Nosotros como latinos siempre queremos sacar raja, somos más inteligentes, decimos nosotros con respecto a lo que usted decía de las colas, que uno está haciendo su cola en el tráfico, cuando uno menos se le espera, se le atravesó alguien y le ganó el espacio. Un ejemplo claro fue el último terremoto que hubo en Japón. Las cosas en los centros comerciales o en las tiendas de conveniencia estaban incluso tiradas en el suelo. Ellos no abarrotaron ningún centro de conveniencia para robarse las cosas, sino todo lo contrario, no se saltaban, ellos no agarraban, ellos no se lo llevaban solo porque estaba en el suelo. Entonces es también cultural lo que está sucediendo a nuestro, no solo a nivel Guatemala, sino a nivel Latinoamérica. Considero que nos falta mucho que, perdón, que aprender de otros países y pues obviamente educación, ¿verdad? No hay lectura, no hay ese ánimo de buscar cómo educarse, cómo aprender más, que es lo que afecta muy mucho a nuestra sociedad, ¿verdad? Muchas gracias, don Eric. Hay gente que dice que se forma en 2 horas la población. Se montan en el avión y llegando a Miami cambian. Miami ya no hay, ya todo se respeta, todo hay un orden. Pues, ¿por qué no hacerlo acá, verdad? Bueno, doña Jackie, ¿Tú ya usas para el terminar, límite de cuénteme. velocidad, verdad, Lick? Sí. Doña Jackie. Buenas noches, licenciado, y mucho gusto. Fíjese que con respecto a la clase, yo me doy cuenta de que aparte de que la población
la mayoría, todos estamos con falta de educación y conocimiento de muchas situaciones que se nos da a diario, como lo del tránsito que usted decía, la educación vial, pero también me doy cuenta que la misma ley en cierta forma hace que la gente no respete, porque, por ejemplo, digamos que le ponen una multa en ese momento, lo para la policía, ay, mire, pero si yo le doy como que, como normalmente se dice, como el buen chapín, una mordida o algo así. O sea, eso también es falta de educación y eso corrompe más a la sociedad, creo yo, y que vulnera los derechos de todas las personas, porque posiblemente yo pueda ser culpable de lo que sucedió en ese momento, pero por tener un algo económico aún más que la otra persona, voy a vulnerar los derechos de la persona que fue lastimada, ¿verdad? Excelente. Manifestó una cosa que se da muy continuamente y es la corrupción. Y por desgracia es favorecer a ciertas personas y eso no es justicia. Caemos a lo mismo. Uno de los valores fundamentales de los derechos humanos es la justicia. Y cuando hay corrupción, no hay justicia, porque con la corrupción no se logra hacer justicia a la persona que realmente se le merece y le hace daño a la otra parte, como lo que está diciendo. Excelente, doña Jackie. Bueno, compañeros, nos miraremos el próximo lunes. Gusto saludarles. Pasen ustedes buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.